Buenos días y bienvenidos a Auraxis News. Comenzamos. Hoy tenemos un reportaje con un equipo de operaciones especiales de Truenos de Guerra. Este equipo y nuestro reportero se han desplazado al corazón del territorio de la República Terra. Llegando hasta su guardia, damos paso a nuestro compañero CSI Madrid con su reportaje. Hola, buenas noches a todos, soy CSI Madrid y hoy estamos con el grupo de operaciones especiales Truenos de Guerra. Estamos aquí en plena noche en Auraxis y el equipo acaba de saltar cerca del Wargate Terran. Acaban de colocar los Sander y los Galaxies están descargando a los últimos hombres. Está todo el mundo ya en posición, preparado para hacer la defensa sobre el Wargate que vemos aquí en pantalla. Consistirá en bloquear la salida de cualquier aeronave del Wargate Terran para así poder defender de manera más fácil el resto del territorio, perdón, que ahora mismo los Terran tienen bastante controlado. Así que nada, vamos a ver cómo se da la noche y esperemos que sea todo un triunfo. Aquí vemos usando a nuestros hombres, a los Hawk, misiles de fijación aérea y misiles NS Annihilator. Los Hawk son misiles únicamente de la NCE, creados por sus empresas, mientras que el NS Annihilator es un misil de fijación universal para todas las facciones. Aquí, como vemos, los Maxis antiaéreos descargan toda su munición sobre las naves enemigas, que como más adelante veremos, incluso pasan a ras de suelo para intentar acabar con nosotros. Incluso más de una vez nos hace una descarga de misiles, como se ve aquí, que tenemos que retirarnos para atrás. Aquí vemos como uno de sus Galaxies vuelve a descargar más personal con munición y recargas para los Maxes. Incluso hemos sido atacados por la parte de abajo por algún Harasser e incluso un Prowler ha intentado atacarnos. Aquí vemos como uno de los mosquitos vuelve a intentar atacarnos, pero definitivamente se dirige hacia el Wargate ante el fuego que tienen nuestros Maxes y antiaéreos. Como veis, poco a poco va amaneciendo y cada vez estos hombres son un blanco mucho más fácil para las unidades aéreas, que por la noche han tenido bastante difícil el atacarnos. Salvo la descarga de misiles que habéis visto antes, no ha habido mucho más. Así que nada, esto ha sido todo por parte de CSI Madrid, un nuevo día con Truenos de Guerra y con su grupo de operaciones especiales, y nos vemos en el próximo reportaje. Tendréis aquí la descripción de la brigada y cómo acceder a ella. Nos vemos.